El Comité Pro Santa Cruz convocó a los partidos políticos y agrupaciones a una cumbre por la unidad para el próximo jueves 26 de noviembre, con el objetivo de encarar las elecciones subnacionales en conjunto con un solo frente que compita contra el movimiento al socialismo. Con la finalidad de preservar la democracia y los intereses de Santa Cruz, estamos llamando a los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas a una cumbre de unidad. Una cumbre que se va a realizar el día jueves 26, ahora 10 de la mañana, aquí en este comité cívico. Siempre el comité buscando preservar la unidad entre los partidos políticos para darle un beneficio a la ciudadanía. Creo que después de las malas experiencias que hemos venido viviendo los bolivianos por ir separados, pues hoy día es el momento de mirar atrás y darnos cuenta que la única forma de buscar en realidad tener un país mejor, tener una política diferente, es en unidad. En su momento de que Santa Cruz pierda la fuerza, la fortaleza y la unidad solamente por las ambiciones políticas de disque líderes, por el momento, aquí el líder va a ser el que lleve la bandera de Santa Cruz, la bandera de la unidad y la bandera de Bolivia. Los demás van a ser cómplices del MAS, siga manejando y atentando contra los bolivianos y atentando contra Santa Cruz.